buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de CEDECAP Guatemala en sede Quetzaltenango. Estamos dándole la bienvenida a todos ustedes a este curso que está buenísimo. ¿Ya vieron? Panetone. Y ahí sí que yo les prometí panetone y acá está el curso de panetone. ¿Verdad? Entonces, aquí nada que ver con promesas y no cumple, no, aquí prometemos y cumplimos y tardamos un poco, pero cumplimos, ¿verdad? Entonces, estamos el día de hoy, bienvenidos a todos y bienvenido don Rosendo, está allá detrás de cámara, y a todos nuestros amigos que nos están apoyando. Y bueno, definitivamente, bienvenido a usted. Usted es la estrella el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer hoy es para que usted lo replique, lo haga en su casa, lo haga en su panadería, lo venda, lo comercialice. Y bueno, para nosotros sería eso magnífico, magnífico, de veras. Créanme, vamos a estar el día de hoy con la formulación de panetone milanese, diríamos, ¿verdad? Y el panetone es un panote, ¿verdad? Traducido al español, es un panote, panote en panote, ahí muy, muy bonito. Pero vamos a darle buenos días a todos mejor y vamos a ver quiénes ya están en contacto con nosotros, quiénes ya están, quiénes llegaron temprano a la cita del día de hoy, quiénes están ya acá con nosotros. Muy buen día, dice Antonieta Varillas. Y ya tenemos ahí aproximadamente 140 personas. Eso es muy bueno. Mirza de Ramos, muy buenos días a todos. Livia Marlene López, ¿cómo está Livia? Yanira López, buenos días. Saludos desde El Salvador, Yanira. Muy bien. Nati Herrera, hola, hola. Muy buenos días, dice Nati Herrera. Y bueno, perfecto. Muy buenos días, Nati. Lidia García, hola, buenos días. Qué bellos panetones. ¿Verdad que están buenísimos esos? Y ya vieron este, vean esto, esa miga bien suelta, con suficientes frutas, y esto va a ser la degustación del día de hoy, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Hola, Carla Ávila, Claudia González, presentes ahí. ¿Quién más dice presente? Mari CH. Ani María Sánchez, buenos días, chef, dice, muy buenos días. Gaby de León, bendiciones. Gaby de León, bueno, ahí estamos. Ani María Sánchez. Sara María Escalante, buenos días, dice ahí Ani María Sánchez. Don Rosendo dice, muy buenos días. Bueno, ahí también están dando los buenos días a don Rosendo, que está acá en cámara, detrás de cámara. Celeste López, Lizeth Zúñiga, buen día. Panadería Santa Clara de Amatitlán, queremos aprender a hacer panetones. Muy bien, Panadería Santa Clara en Amatitlán. Bueno, para todos los que nos están viendo y están por Amatitlán, en Panadería Santa Clara vamos a tener panetones este año y va a ser muy, muy rico, ¿verdad? Desde Villanueva también nos estaban saludando. Claudia González dice, me sentí muy feliz de verlos en... ¿dónde decía ahí? Vamos a ver, vamos a ver. Se me perdió ahí, se pasó el comentario. Entonces, bueno, dice Agle, arribita. Vamos a ver si podemos. Ya no se puede subir, hazla. Bueno, Brenda Liva y Kelly Supli dice, muy buenos días. Brenda Godínez, Bárbara Paola Contreras, Yupe Enrique, Amalia, buenos días, chef, aquí presentes desde Misco. Eso, Misco se hace presente. Muy bien, saludos desde la zona 3 de Guatemala. Perfecto, allá por la zona 3. Exacto. Hola, dice Erika Flores desde Villanueva de Guatemala. Y bueno, ¿dónde están los de Occidente? ¿Dónde está? Bueno, Sololá, ¿dónde está Quiché? ¿Dónde está Toto? Sela. Bueno, vamos a ver, y los de la costa sur, bueno, ¿dónde andan ellos? Buenos días, chef, desde Antigua Guatemala les saludamos, dice Ana Argueta. Muy bien, José Elías Tolcar. Y bueno, y a los miles de
seguidores, hasta millones de seguidores, diríamos por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo creo que ya vamos a ir llegando ahí a esto. El día de hoy nos vamos directamente con la formulación de panetone, muy fácil. Esto es un pan dulce, un panito dulce, pero especial, ¿sí? Panetone, vamos con la receta. Bueno, y dice harina dura virgen de covadonga. Esa es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy con ustedes, la harina dura. Bueno, ahí estamos y acuérdense que es harina dura. ¿Por qué? Porque queremos fuerza, queremos que este pan, como es un pan pesado, lleva mucha fruta. En algún caso podría llevar jugo de naranja. Bueno, y eso hace que el pan se vuelva pesadito, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Ojo, ojo con lo que es el... con lo que es el panetone con harina dura. Muy bien, vamos entonces. Margarina y manteca. Bueno, generalmente el panetone se hace con lo que es mantequilla, ¿sí? Ok, perfecto. Si usted tiene mantequilla, le echa, en este caso, una libra de mantequilla y listo. Pero en el caso, como lo estamos haciendo a lo chapín y nuestra economía está ahorita así como que no tan buena, le vamos a echar margarina y manteca. Estamos hablando de que no más, el costo de esto no es más de 15 quetzales la libra entre margarina y manteca. Ahora, una libra de mantequilla, 50, 60 quetzales, por ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ojo, entonces por eso le estoy agregando el día de hoy margarina y manteca. ¿Por qué la margarina nos da ese saborcito, el color? Nos va a dar muchas propiedades que la margarina da. La manteca me va a dar suavidad, humectación y también me va a ayudar a que el pan no se ponga duro rápidamente, ¿verdad? Entonces, nos vamos con levadura, el 4%, ¿por qué mucho? Yo siempre utilizo el 3% en algunos panes, pero, ojo. La levadura en este caso es 4% porque nuestro pan, este panetone es muy cargado, entonces cuesta que suba y bueno, vamos a ponerle el 4%. Aparte de eso, va a llevar esponja, ya ustedes lo van a ver. La levadura al 4% en este caso es 3.25. Si usted quiere hacer solo la mitad de la fórmula como lo estamos haciendo hoy, bueno, solo parte a la mitad todo y listo. Bueno, huevos, nos vamos con lo que son los huevitos, el 15%, 12 onzas para 5 libras. Entonces, ojo con eso. Nos vamos con azúcar, el 25% de azúcar, o sea, sí lleva un poco de dulzor esta formulación. Y bueno, azúcar, nos vamos con el 25%, una libra con 4 onzas, aproximadamente estamos hablando, no aproximadamente, estamos hablando de 20 onzas. Nos vamos con sal, 0.8, es el 1%, ahí estamos, ¿verdad? Esponja, aquí la esponja, ¿qué es? En este caso la esponja está como una un ingrediente extra. No lo estamos sacando del mismo, de la misma formulación, sino que es un ingrediente extra. Se vale. Yo, esta formulación es una de 3-4 que yo utilizo. Hay una más especial, otras más económicas. Esta está en la media, muy buena. Y la esponja estoy utilizando 20 onzas, una libra con 4 onzas. ¿Qué es la esponja? Es una... bueno, vamos a hablar ahorita de la esponja porque ahí está la formulación también. Agua o jugo de naranja, dice el 20%, es una libra. Adicional a todo esto le podemos agregar ralladura de naranja, canela en polvo, jengibre en polvo.
pudiera ser fruta macerada, eso sí ya lo tenemos listo, macerada, eso. ¿Con qué se va a agregar la fruta macerada? La vamos a macerar en licor o ron. A mí me gusta el ron, así, blanco. Roncito navideño, podría ser. Ahí sería una fruta con piquete, dirían por ahí, ¿verdad? En estos tiempos, muy bien. Cuando está usted y le pasan el ponchecito, con piquete le dice usted, o sin piquete, ¿verdad? A mí me gusta sin piquete. Bueno, vamos a, el procedimiento lo vamos a ver, que es una formulación bien, bien fácil. Es como hacer un pan dulce. Luego vamos a agregarla a la amasadora, los ingredientes, incluyendo la esponja, y agrega la esponja, mezclamos y vamos a desarrollar el gluten. Agregamos después la fruta macerada y mezclamos por un minuto más. ¿Qué es lo que pasa? La fruta tiene que ir al final del proceso. Que conste, lo hicimos con el pan torta, eso va al final. ¿Por qué? Porque si no, la máquina, o en el caso, si lo hace a mano, va a hacer que la fruta se muela, se podría decir. Como está macerada, está bien suavecita, ¿sí? Entonces boleamos de 5 onzas o 1 kilo, se podría decir, para los panetones grandes, es de 30 a 32 onzas el peso de este, ¿verdad? Incluso pudiera ser de menos, 28, de 28 a 32 lo vamos a dejar el día de hoy, el grande, ¿sí? Y los pequeños desde 3 hasta 5 onzas. Dejamos fermentar hasta que alcance 3 cuartos del molde. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya casi vaya a llegar a la base del molde, a la altura del molde, ya venimos y vamos a cortarlo y vamos a hornear, ¿sí? Vamos a cernir con azúcar glass. Los que quieren con azúcar glas, los que no, al finalizarlo, cuando ya esté frío, los barnizamos y bueno, listo, ¿sí? Horneamos a 180, yo diría que podría ser 170 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos, 35 minutos, más o menos ahí. Todo va a depender del horno al que usted tenga en su panadería, o en su casa, o en su pastelería, o en el centro de producción que usted esté. Muy bien, nos vamos entonces con el rendimiento va a depender de cuántas unidades, de qué tamaño hagamos nuestro panetone. Los ingredientes de la esponja que es un pre-fermento. ¿Qué quiere decir eso? Yo el día de ayer dejé mi esponja y bueno, ya de estar ahí bonita, en la noche ¿cómo le diría yo? Se retiene el proceso fermentativo por el frío y todo esto, pero ahorita ya está listo. Bueno, ¿qué lleva la esponja? Harina, levadura y agua, nada más. Esto es un prefermento, le va a dar ese buque, ese saborcito a fermentación, no a levadura, sino a fermentación. Entonces eso nos va a ayudar. Muy bien, el procedimiento, pesamos todo, lo amasamos y bueno, nada más, sin desarrollar el gluten. Hasta desarrollar el gluten, dice aquí, pero a mí la esponja yo no la desarrollo. Aquí en este caso se está diciendo que sí se desarrolle, pero es opcional, ¿verdad? Dejar en reposo la masa durante 4 horas previo a realizar el producto. Bueno, yo lo dejé desde el día de ayer para que se haga mejor, con menos levadura, ¿verdad? Aquí dice el 1%. Si usted lo deja del día anterior, va a utilizar solo el 0.5%. Bueno, de todos modos, esa es la idea de la esponja. Muy bien, nos vamos entonces al proceso y vamos a decir que dice que el panettone es tradicional de Italia, donde se conoce desde 1470. Dice, es una masa más o menos tipo brioche, ¿sí? Hecha con mantequilla y fermentos. Eso es lo que va a caracterizar esto, el fermento.
Entonces, de hecho, el día de hoy vamos a hacer nuestros panes y lo vamos a dejar a temperatura ambiente con una fermentación de casi 2 horas, 2 horas y media. Bueno, de todos modos, ya ustedes lo van a ver ahí. Dice, el pan queda esponjoso, tierno, jugoso y crujiente. Ah, no, ¿verdad? No, crujiente no, solo esponjoso, muy tierno y muy rico, de veras. La masa es enriquecida, también tiene frutas cristalizadas, pudiera llevar chispas de chocolate, pasas y algunos toques de naranja en algún momento. Sí se podría. Entonces, bueno, vamos a darle. Vamos. ¿Desde qué año? Bueno, va la primera pregunta. A ver ahí. ¿Desde qué año dijimos que se conoce esta receta de panettone en Italia? ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? Chef, ¿cuál es la conversión de la levadura fresca a levadura seca con medidas o gramos? Ok, por ejemplo, voy a sacar mi calculadora y si me dice usted que, si me dice usted qué cantidad va a ser de panettone, yo le digo cuánto de levaduras tenga que usar. Porfa, levadura seca o instantánea, ¿verdad? Ana María Sánchez dice una onza equivale a 28 gramos. Bueno, ahí está. Una onza equivale a 28 gramos y por una parte de levadura fresca se usa un tercio de seca. Muy bien, Ana María Sánchez. Estrellita en la frente y vamos a ver si la invitamos a que venga acá con nosotros, se dio pilas y sabe ahí todo, ¿verdad? Pero de todos modos, si usted me puede decir cuánto va a utilizar o cuánto va a ser de harina, yo le hago la conversión y le digo, mire, échele tanto, de una vez, ¿verdad? Y listo, María del Carmen Aguirre dice 1470. ¿Sí va? Así es, Mejía Isabela desde 1450 dice, pero creo que sí es desde 1470. Así es, muy bien, muy bien. ¿Quién lo dijo? María del Carmen Aguirre. Muy bien, María del Carmen Aguirre, 1470, y es de Italia, ¿sí? Ahorita estamos haciendo nosotros un panettone chapín, ¿verdad? Por eso les digo, ahí estamos. ¿Quién más? 1470, decía Damaris, muy bien. Magdalena Ramírez, 1467, se conoce en Italia. Bueno, ella más exacta, ¿verdad? Puede que 1467 en el mes de octubre, por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, más o menos, pero 1470 es la media, ¿verdad? Hay unos que dicen que unos años antes y todo, entonces decimos y los libros dicen 1470. Carmen Todd, lo estoy viendo desde aquí, desde Villanueva, dice, me da gusto del curso del panettone, gracias y bendiciones y feliz Navidad a todos los chefs. Feliz Navidad y Año Nuevo. Ok, leche en polvo, de hecho, sí se le puede echar leche en polvo. Sí se le puede echar leche en polvo. La fórmula no trae leche, ¿verdad? Ok, yo de hecho, como les decía, es una fórmula, de repente vamos a tomar una donde yo tengo mi formulación, la que yo uso, y se la voy a compartir. Esta es una de la fórmula media, de la media, le digo. De cada uno de estos productos hay hasta miles de fórmulas. Pero el día de hoy yo les estoy dando la que usamos en la capital, usamos en Shela, usamos en Oriente, Norte, Sur, este y Oeste, ¿verdad? En todos los puntos cardinales, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula, de hecho es un poco más rápida para trabajar, eleva más rápido. La que yo utilizo es un poquito más pesadita y por consiguiente se tarda más en el fermento, pero a mí eso me gusta de un panettone, que tenga ese, es como un pan dormido, se podría decir aquí en Shela, ¿verdad? Un pan que vaya lento, ¿sí? Listo, entonces nos vamos al proceso, vamos a enfocar acá, vamos a hacerlo a mano, al principio, ¿verdad? Igual que con la torta.
vamos a hacer nuestra pileta. Bueno, vamos a hacer pileta. ¿Qué sigue después de la pileta? Bueno, después de hacer pileta, yo voy a venir y voy a agregar los ingredientes. Muy bien. Voy a agregar ingredientes líquidos. Chef, dice una pregunta, ¿la esponja es opcional? Bueno, ¿cómo le dijera? Es... sí, no, y todo lo contrario. Todo en la vida, exacto, exacto. Sí, no, y todo lo contrario, diría. Muy bien. Sí es opcional, pero no. Bueno, sí es opcional. La verdad es que sí la pudiera obviar la esponja. Pero lo ideal es que lleve esponja, porfa. De hecho, le voy a dar yo la formulación que les decía, la mía. La que yo uso aquí en Shela, porque la uso un poquito más cargada. Está un poco más especial. No especial, se podría decir más dedicada para esta región de Quetzaltenango. Y ahí se las voy a pasar. Recuérdenme, porfa. Dentro de un ratito me recuerdan ahí. La levadura la voy a echar por afuera. Vean. Para que no se me olvide echársela. La sal va con la azúcar. Si le echáramos leche, un 3%, por favor. Y va a ir con la harina. La grasa no se la voy a echar todavía, sino hasta después. Vean esto. Aquí lo que hago es la pileta. Ya estoy agregando, integrando lo que es el azúcar y la sal. El huevo y el agua. Listo. Muy bien, chef, dice azúcar, sal, agua, dice. Bueno, Ani María Sánchez dice, se agregan los líquidos, el azúcar, el huevo, la sal y la levadura. La levadura por fuera diría por ahí, ¿verdad? Por afuera, porque no me gusta que vaya con el agua, porque en el agua echamos la sal, ¿sí? Por favor. Muy bien, y vamos a ir agregando. Si usted lo hace a mano, tiene que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque esto sí se tiene que hacer un buen refinado, un buen amasado. Y bueno, aquí ya estamos viendo que ¿qué diferencia hay entre echarle o no leche? La leche, ¿qué es lo que? ¿Cuál va a ser la diferencia? La leche nos aporta vitaminas, minerales y todo esto, pero también nos va a ayudar en el color un poco, en el sabor. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Por eso es opcional. Por eso hay fórmulas que la piden y hay fórmulas que no. De hecho, cuando yo hago yo doy mis cursos, les digo a todos, bueno, si no tiene leche, bueno, no es que no se pueda hacer el pan, no hay ningún problema, ¿verdad? Incluso a veces he visto yo algunos en algunas panaderías donde dice le vendemos pirujo de leche, pero ni leche lleva. Entonces, ojo con eso. Es una leche, sí. Ay, bueno, ¿qué me hizo falta aquí? A ver, ¿quién me hace favor y me dice qué me hizo falta? Eso, la leche es un enriquecedor. Muy bien. ¿Pero qué me hizo falta? Solo estoy trabajando
2 libras y media. ¿Qué es la fórmula? ¿Qué me hizo falta? La grasa, dice, no, ya la acabo de echar. A ver. Jugo de naranja, no, grasa, no. Manteca, ahí está. Mirza. Eso, Mirza de Ramos, la esponja, dice. Muy bien. Miren, por estar platicando, no estoy concentrado. Y aquí tengo mi esponja, vean. Esta es mi esponja. ¿Sí? Esta es mi esponja, está desde ayer. Vean qué rico. Un sabor a fermento. ¿Sí? Y lo vamos a echar acá. Otra cosa que me hizo falta es un saborizante. Por ejemplo, yo acá tengo sabor de panetone. ¿Qué quiere decir eso? Que es como naranja con vainilla. A veces piden el sabor a panetone y solamente le tiene que agregar, si no tiene ese sabor a panetone, agréguele esencia de naranja con esencia de vainilla. Y mire, le queda eso súper. Muy bien, tiene que quedar suavecita la masa. Miren, ahorita le voy a agregar eso, como es extracto. En este caso yo estoy manejando una esencia de naranja algo líquida. No me gusta agregarle jengibre y todo eso porque no, la verdad es que me gusta más solo que vaya con el sabor a naranja vainilla, diríamos, ¿verdad? Que es característico de este panetón. Eso, muy bien, miren, ya se está integrando. La esponja estaba un poco duro, pero la esponja le da suavidad. Vean esto. Se lo estoy echando poco a poco porque no conseguí una esencia de naranja en extracto, sino está líquida. Y la de vainilla sí es extracto, pero bueno. Bueno, y listo, yo creo que ahí lo vamos a dejar. Y muy bien, ahí estamos. Muy bien, la esponja era lo que no habíamos integrado, que conste. Bueno, ahí estamos. Hay 27 nuevos comentarios. Vamos a ver qué es lo que nos piden. ¿Se puede usar esencia de azahares, chef? Dice. Sí, la verdad es que el azahar es un cítrico. Sí, se pudiera. Pero le echa también de vainilla. Porque si no vas a saber mucho a cítrico. Pero aquí la fusión de la vainilla y lo cítrico de la naranja es lo ideal, ¿verdad? Pero mejor si le echa de naranja específicamente. Eso es lo que pide la formulación. La ralladura de naranja también opcional. Sí, es para acentuar un poco más el sabor. Dice, ¿cómo hizo la esponja? Está posteada la fórmula, pero es una base de harina, agua y levadura, nada más. 4 horas mínimo para que pueda fermentar
Y si no, la puede dejar de un día anterior. Y por ahí les voy a dejar posteada al finalizar. Bueno, recuérdenme, y aquí le voy a decir de una vez a Don Rosendo que me recuerde. Para los que están viendo el en vivo, les voy a dejar mi fórmula de panetone. Una fórmula secreta del chef Eric. Del profe, dicen por ahí algunos. Muy bien, ahí está la... Miriam del Carmen dice, gracias chef, dice, muy bien, Ana María Sánchez también. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, lo vamos a meter un poco a la máquina con el gancho para que podamos, en este caso, dejarla al 100% de... Bueno, aquí si usted la hace, hermano, desestrésese, somate la masa, si no se puede desquitar, desquítese con la masa. Bueno, la masa madre es una levadura prácticamente, no es una esponja. La masa madre es líquida, es más líquida y tiene por lo menos de fermento, tal vez yo he visto cepas desde un mes hasta de años. Estoy hablando que una vez vi una que tenía como 18 años más o menos. Yo a veces le pido, en Quiché hacen una masa madre muy buena y creo que ellas lo tienen de un año. Entonces a mí a veces tengo unos amigos en Quiché que me dan ahí un poco de masa madre para hacer mis panetones. Y bueno, de hecho a estos usé un poco de esas y bueno, ahí está. Pero sí, la masa madre es otra cosa, ¿verdad? Lo ideal ahorita es un prefermento. Bueno, la masa madre es un prefermento también, pero en este caso es esponja, ¿sí? No lleva mucho tiempo. Y bueno, lo vamos a meter a la máquina un poco. En lo que vamos a algunas dudas, ahora es la hora feliz de las dudas, ¿verdad? La masa dice, golpéame, pero algo decía ahí. Pero no me dejes, dice. Muy bien, así es. Golpeado, pero no me dejes. Oh, bueno, así es. La fórmula de la esponja está en la receta publicada en la página de SEDECAP. Muy bien, es cierto. Dice, yo llevo 3 intentos de masa madre, pero al tercer día se muere, dice. Anargueta. Hay que alimentarlo diario, de hecho, ¿sí? Usted le arranca agua, un tantito de levadura y harina. Hace la masa. Al siguiente día, tiene que quitarle, por ejemplo, ahí son 1 libra. Le quita 8 onzas. ¿Sí? Las deja por ahí o las utiliza. Y luego ya tiene que venir y agregarle agua y harina. La mueve y eso es alimentarla, ¿sí? Si no la alimenta, en 3 días sí se muere. Otra cosa, hay que tenerla en condiciones con no mucho calor, porque si no también se sobrefermenta y hay una especie de muerte por autólisis, se le llama eso, o sea, la misma levadura que está ahí, que necesita comer y como no tiene comer,
comida, lo que hace es comerse ella sola, y entonces se muere. ¿Sí? Bueno, por eso. Entonces, ojo con eso, si no, llámenos y con mucho gusto nosotros le podemos asesorar ahí. ¿Qué tanto desaborizante lleva? Bueno, es al gusto, a mí me gusta exagerar un poco, pero aquí no mucho, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Disculpe, me adelanté, se podría usar molde de magdalena, gracias. Todo en la vida se puede. Y sí, si pudiera se puede, pero ya no sería un panetone, sería una magdaletone. ¿De dónde consiguen los moldes? ¿Perdón? ¿Dónde consiguen los moldes? Ok, los moldes, ¿dónde los consigo? Acá están los moldes. Hay de, digamos, de estos son los de kilo, los de 28 a 32 onzas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, este es más gordito, pero menos alto. Y este es más delgado y un poco más alto. A mí me encantan los gorditos. Sí, ¿verdad? A mí me encanta este, pero no, este también. Es gordito, pero alto. ¿Verdad? Gordito, alto. Ahí. Luego tenemos igualmente los pequeñines. Este, que es un poco más ancho, y este que es un poco más alto, pero no es mucho, vean. ¿Dónde los consigo? En las tiendas de artículos para panadería, ¿verdad? El costo, no más de 10 quetzales cada molde de los grandes, y como 3 o 4 quetzales el pequeño, ¿verdad? ¿Qué otra duda? ¿Dónde se encuentra la receta? Es que ya la busqué y no la veo, dice. ¿Dónde la estará buscando? Bueno, se mete a Facebook y busca Sedicap Guatemala. Bueno, si no, hasta en mi perfil está, ¿verdad? Pero bueno, Sedicap Guatemala, y ahí le va a aparecer la formulación. Ana Delgado dice, bendecido día para se amase la mezcla, más rápido se desprende de la mesa y más manejable se pone, disculpen, así es. Si se le pega en la mesa, se le pegan las manos, quiere decir que todavía le falta. Entre más elástico se está poniendo, ya está mejorando, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, sí tiene razón. Chef, dice María Carmen, chef, y yo he visto que la esponja la meten a la refri, ¿o cómo funciona? Bueno, se nos va bien la situación está. Bueno, sí, la puedes meter a la refri cuando se trate de mucho tiempo, que quieran más tiempo de lo debido. Oiga, ahorita les voy a mostrar qué hice y les voy a decir qué hice con los panetones que hoy vamos a hornear, ¿sí? No los hice hoy en la mañana, ya los van a ver, los vamos a hornear y al rato cuando estemos figurando yo les voy a decir y les voy a mostrar los que ya horneamos, pero y les tengo ahí un tip para que ustedes lo puedan hacer. Dice Rafa, no, ¿quién estaba por ahí? Rosita Torres dice, ¿la esponja se refrigera, chef? Disculpe, si es de un día para otro, no. Temperatura ambiente, bien tapadita, no mucho calor, no mucho frío, y estamos, ¿sí? Y si es para de 4 horas, como dice la formulación, en un lugar caliente, para que se acelere el proceso y que esas 4 horas nos genere fermento, ¿sí? Ojo con eso, ojo con eso. Los moldes para panetones se pueden hacer, sí los puede hacer. Mire, pues, de hecho, yo el primer año que di el curso de panetones no conseguía estos moldes. Entonces agarra papel parafinado, ¿sí? Aproximadamente de diámetro, ahorita vamos a traer una regla. Por allá tenemos una regla, ahorita les voy a decir cuánto de diámetro tiene. ¿Sí?
Oiga, pero me costó casi un día estando haciendo lo que es estos moldes. De diámetro tiene 15 centímetros. Este gordito y este. Este de alto tiene 12 y este de alto tiene 11. Sacaste el papel para afinado, le hace el disco, te corta aquí abajo para que se pueda hacer, lo pega en cartón, se podría decir, como cartulina, si tuviera. Ya pegadito, perfora la parte de abajo. Si ustedes pueden ver, este está perforado. Creo que así se podría ver más. Sí, ahí está. Ahí se ve. Está perforado. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Y cuando ya esté irse al horno, yo les voy a decir por qué está perforado. Segundo, ya mete usted su masa y todo bien. Cuando salga, como el papel parafinado es blanco completamente, lo que puede hacer es forrarlo con papel de regalo navideño. Y miren, excelente, queda bien. Pero sí es muy tardado y el costo es menor, pero el tiempo es mayor. Sí, se tarda un montón ahí. Entonces yo ahora prefiero comprarlos y colocarlos al costo del panetone que voy a vender. Estamos, dice Lizeth Zúñiga. Si en vez de amasadora la paso por refinadora, ¿cuántas pasadas necesito? Necesita las pasadas necesarias para que esté elástico. Va a depender de la abertura de del cilindro o de la refinadora, porque hay quienes lo cierran mucho, entonces va a ser más rápido, ¿verdad? Y hay quienes lo abren un poco y va a ser menos. Bueno, quiero ver, vean esto. ¿Sí? Yo creería que ahí estamos. Miren, está bien desarrollada. Acá está, miren. ¿Me pueden ver a través del vaso? Ah, no, no es a través del vaso, no es. A través de la masa. Miren. Ahí está. O sea, ya está. ¿Y cuánto fue? 6, 7 minutos. Y listo. Ahora, ¿qué vamos a agregar? Tengo aquí mi fruta cristalizada. Vean, ya la tenía un buen de ron, de veras. Pero miren, ahorita ya solo lo poquito que está. Y esto, eso sí, la dejé El chiste de esto es que tenga bastante fruta bonita, ¿sí? Tenemos también ahí, vamos a agregarle almendras. La almendra no se ve ya a la hora de... Muy bien, ahí estamos. La almendrita, la fruta y la pasa. La almendra, si quiere salir. Ok, perfecto. Vean esto. Qué chulada de frutas secas y frutas confitadas o frutas, fruta cristalizada, ¿verdad? Muy, muy rico. El ingrediente secreto para esto es el ron, de veras. Mejor si el ron es de naranja. Un ron de naranja, ahí está, con pepita. un ron de naranja, pero no le van a echar pepita porque si no ya sabe a otra cosa. ¿Sí? Un roncito muy rico, delicioso, ¿verdad? Es un pan que lleva mucho sabor, dice Ana María Sánchez. Sí, la verdad es que lleva mucho, mucho sabor. Ahí está. Se lo vamos a agregar. Y lleva muchas frutas. Para que salga eso riquísimo. Se lo agrego.
minuto más, un minutillo más, nada más. Vamos a ayudar a la máquina porque no quiere integrar la fruta. Vamos a ver ahora. Y listo. Vean eso, qué rico. Le voy a echar otro poco, a mí me gusta con mucho. Y esto último lo voy a dejar para la decoración final. Ok, listos. Bueno, listos. Y vamos a sacarla. Vamos a limpiar nuestra área de trabajo. Muy bien. Es fácil, media vez ya está amasado, ya no hay complicaciones, hasta se hace facilito. La hecha de esto que es el panetón. Sí, lo que vamos a hacer seguidamente, agregamos un poco de grasa donde va a descansar el panetón. Vean esto. Muy rico. La batidora que tiene, ¿de cuántos litros es? Dice. Bueno, esta batidora es de 20 litros. De trabajo pesado, porque hoy en día salen unas batidoras muy económicas, de hecho, pero son de trabajo liviano. Cuando me refiero a trabajo liviano, es que si usted le echa una masa como la que hoy eché yo, probablemente se pueda arruinar. Vean esto, qué belleza. Qué bonito. Cómo tomó forma el panetone, la masa de panetone, el color, de hecho, las frutas hacen que despida un poco el color y queda eso riquísimo. Dice, hermosa esa masa, dice, así es. La masa luce hermosa, dice Ana María Sánchez también, Rosita Torres. Esa ya es profesional, de hecho sí, ya es profesional la batidora. Entonces, ojo con eso. Se puede con la de 7 litros, la B7 que está por ahí en el mercado. Yo diría que sí, pero no le va a echar mucha masa, porque si no, se va a arruinar. Pero sí, por poquito, si usted hace la mitad como lo que estoy haciendo yo, le echa un poquito la masa, la saca, echa otro poquito y la mete, la masa y así, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto dijimos que pesaban estas? ¿Que iban a ser de cuánto? ¿Quién me dice? ¿De cuánto? A ver, ¿de cuánto? Se ve muy buena la masa, dice Carmen Todd. Así es, está muy buena, de hecho. La fórmula
Dice. La fórmula va diciendo, bueno, vamos a hacer algo. Aquí vamos a poner un poco de manteca. En esta parte de la mesa. De 20 onzas, dice 28 onzas, dice por ahí. 28 a 32, muy bien. ¿Están poniendo atención, chicos? Muy bien, muy bien. Dijimos que era de 28 a 32 onzas, ¿sí? Vamos a ponerle 28 onzas el día de hoy. ¿Por qué? Ahí está. ¿Cuándo se utiliza 28 y cuándo 32? Si usted la hizo solo a mano y tiene un desarrollo no muy elástico, por ejemplo, oye, sí está elástico, mire. Si usted hizo una masa que no está muy elástica y la hizo solo a mano, échele 32. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación en algún momento le queda deficiente. Bueno, no alcanza el 100%. Y si lo hizo a máquina y hay elasticidad como la de hoy, échele solo 28. ¿Por qué? Porque va a crecer más. ¿Sí? Les voy a enseñar. Miren esta, muy bonita, ¿sí? Esta fue con menos tiempo, digamos, menos peso. Miren cómo quedó. Y esta ya es con más tiempo, ¿sí? Completamente se salió del molde. Cualquiera de los dos están bien. Cualquiera de los dos está bien, pero si usted lo hace a mano, yo le aconsejo 32 onzas, un kilo de masa. Si lo hace a máquina, usted es el que elige. Vamos entonces con 28, dijimos. Ok, 28. Lo vamos a dejar acá. Otra de 28. Todo fríamente calculado, ¿verdad? Acá estamos, miren, ni uno más ni uno menos. 28. ¿Y cuánto nos quedó? Vamos a ver. Tenemos ahí dos moldecitos pequeños para que los hagamos de 3 onzas. 3 onzas y media. Muy bien. Bueno, como nos sobró este pedacito, le vamos a poner 11 y media más a los grandes. Y listo. Vamos cabales en todo. Listo. Dice la formulación que voy a bolear. Y esto no sé si lo dice la fórmula de hoy, pero sí lo dice la fórmula que les voy a compartir ahorita, que es la mía. La voy a dejar así. La almendra lo dejo reposando. Y los dos chiquirines, igual, una aquí y otra acá. Muy bien, vamos a limpiar. ¿Vieron tan fácil que está el día de hoy? Bueno, dependiendo, ahí tengo otro poco de masa que me sobró, pero ahorita lo que vamos a hacer son 2 y 2. Sale la media receta, diríamos,
sale para aproximadamente tres grandes y aproximadamente cinco pequeños, ¿verdad? La de media receta, ya la de 5 libras le sale aproximadamente 5 o 6 grandes y unos 6 u 8 pequeños. Vamos a dejar en reposo durante unos 10 minutos. Le voy a aplicar un poco de grasa y vamos a, para que no se encostre. Y bueno, y listo, estamos. A ver, ¿qué más dudas hay? Dice, ¿se pone a reposar la masa más tiempo, profe? Sí, la voy a reposar antes de meterla al molde, porque le voy a dar un segundo apretado, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Chef, ¿podría repetir las medidas del molde pequeño, por favor, Ana María Sánchez? Muy bien, las medidas del molde pequeño. Esas no las dijo, sí. No, creo que no, por eso te lo va a estar diciendo. Muy bien, Ana María. Ahorita le voy a dar las medidas del molde pequeño. El molde chiquitín va a medir 7 de diámetro, 7 centímetros de diámetro por, pongalo de 7 por 7, ¿verdad? 7 de alto también. Y este otro chiquitín, ese tiene 7 por 5, o sea, es más pequeño, ¿verdad? Y bueno, el grande ya lo vieron, pero lo voy a volver a decir para que ustedes lo vean. Es de 15 por 12 o podría serlo de 16 por 11. Entonces ya saben, ahí está. Miren, aquí están los moldes. A mí me gusta, para que no se quede, estos son papel, digamos, ya está parafinado. Y de hecho tiene unos ciertos agujeritos acá. ¿Y eso para qué sirve? Para que pueda respirar el pan por ahí, ¿verdad? Igualmente esto, miren. ¿Sí? ¿Pueden ver ahí los agujeritos? ¿Para qué? Ahorita vamos a hacer esto y les voy a decir. Entonces, dice, ¿cómo es que se llaman los moldes o cómo lo puedo encontrar? Dice Yossi Sánchez. Molde para panetone, así de sencillo. Y el molde va a ser el molde para panetone de 1 kilo, se podría decir que es el grande. Y el mini panetone es el pequeño. ¿Estamos? Bueno, ahí estamos, ahí, gracias porque están ustedes dándole ahí a contestar ahí a los mismos compañeros, y bueno, listo, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿Duda? ¿Dudas? ¿Nada? Eso, solo vamos a pedir, mires, ¿me puede dar moldes para panetone? Bueno, y listo. Ahí hay varias tiendas que yo sé que sí lo venden. De hecho, ahí hay unas bastantes. Y de hecho, creo que nos están viendo, ¿verdad? Ahí pudieran ellos decir, bueno, aquí tengo y listo, ¿verdad? Ah, dice, ¿cuánto tiempo se deja reposar en el molde? Bueno, cuando ya está en el molde, ya no es un reposo, es una fermentación. Ya se lleva a fermentación. ¿Y cuánto tiempo? De 75 minutos hasta 90 minutos, incluso más, pudiera ser 120 minutos, o sea, 2 horas, ¿sí? Desde 1 hora y media hasta 2 horas y media podría ser, ¿sí? Pero ahí hay que estar cuidándolos, viéndolos y todo, ¿sí?
Bueno, lo voy a hacer ya. Necesita un poco más, pero acordémonos que el tiempo es eso. ¿Qué voy a hacer? Igualmente, me gusta a mí, para que luego no se me peguen en el molde, voy a venir y agregarle un poco de grasa. Mejor si es en spray, porque con, ¿cómo se llama? Así no, no lo haría. Mejor lo dejo así. Bueno. Voy a venir y lo voy a colocar. Vean. Lo voy a palmear un poco. Y listo. ¿Sí? Bien, lo voy a dejar en su molde, en su lata, y voy a hacer la otra. ¿Sí? Vuelvo acá. Y listo. Acá. Vea esto, qué bonito. Sí, se le quedó. La palmeadita y lo llevo. Y los pequeñitos los vuelvo a bolear. Y listo. Lo vuelvo a bolear. Y listo. Esto va a fermentación. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo de fermentación? Ya dijimos, estamos hablando de hora y media hasta 2 horas y media. ¿Sí? Ojo ahí con eso. Ya vamos a ir al horno. Vamos a ir al horno. Y vean estos. Acá tengo una burbuja de aire que me salió ahí. Eso es porque a veces no apretamos al 100%, pero ¿qué podemos hacer acá? Vamos a apoyarla. Y la apoyamos ahí con algo ahí. Vamos a ver con qué la vamos a apoyar para que quitarle. Acordémonos que esas burbujas de aire, si las dejamos, nos va a salir un gran chinchón ahí. Y bueno, listo, ¿verdad? Miren, ahí como que si nada pasó, estamos. Bueno, ¿qué sigue ahora? Esto ya se va al horno. Les voy a contar una situación que hice yo. Estos panetones los hice ayer. Los fermenté junto a estos que ya están. ¿Sí? Los fermenté con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya estaban a esto, si mucho tiene un poquito más que creció. Pero lo que hice fue meterlos al refrigerador y los congelé. Hoy en la mañana que vine, los saqué y bueno, aquí están, listos. Vamos a venir y con un gilet, una hoja de gilet, vamos a hacer un corte en cruz.
Que conste que no necesité ultracongelador ni nada por el estilo. Simple y sencillamente lo puse en la nevera que tengo acá en CDK. Y nada más, listo. Les hago el corte. Está más fácil hacerle el corte, ¿por qué? Porque como ya tiene una pequeña costra. Bueno, listo. Entonces, con mucho cuidado lo del gilet, no se me van a cortar, por favor. Se ven muy bien los panetones, dicen por ahí, muy bien. Carla Ávila, sí, así es. Chef, disculpe, ¿cuánto tiempo en Anaquel tiene este pan? Mire, si lo hizo con un tiempo de fermentación, con tiempo de fermentación, como es, la fermentación le va a dar tiempo en Anaquel, no se van a enmohecer, ¿sí? Entonces, si tiene las 24 horas de la esponja y tiene las mínimas unas 2 horas de fermentación, yo considero que le da un tiempo de vida de unos, ay, no sé, unos 8 días así fresco, ¿sí? Sin agregarle ningún aditivo que vaya a preservar, un preservante, ¿sí? Nada de eso. Ya si usted quiere agregarle lo que son preservantes, bueno, listo, ¿sí? Pero ya le duraría mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo al horno y cuántos grados, profe? Yo lo estoy colocando a 170 grados por 30 minutos, los grandes. Los pequeños, 170 grados por 18 o 20 minutos, nada más. Esto pudiera llevar 35 minutos, de hecho, pudiéramos dejarlo 35 minutos más, ¿sí? ¿Se va a ir al horno? Ahorita creo que todavía no está al horno, pero bueno, vamos a verlo ahorita. Entonces, mucho ojo con eso. Les voy a enseñar algo ahora. Se fue al horno. Pero déjenme. El panetone, cuando sale del horno, ya tiene 170 grados, 35 minutos. ¿Qué es lo que va a pasar? Es una pieza muy grande. Si usted la deja enfriar así, lo más seguro es que se vaya a agachar un poco, se colapsa, ¿sí? Entonces va a hacer algo, y esto es cuando fui a Italia, va a venir y con un soporte largo, va a venir y le va a meter antes de esto, ¡pum! Y va a venir usted y lo va a dejar enfriar así. ¿Está? Entonces, el enfriado va boca abajo, ¿sí? Entonces ya lo pone en el... Lo ideal es de que tenga un soporte bien largo y lo pueda poner hasta en el carrito, en el clavijero, y cabal, eso queda excelente ahí. Entonces, de madera largo, los palillos, y los deja exactamente así. Al otro día, cuando usted viene, los panetones están como si nada. Mira, ahí están los hoyos que le he hecho. Este no le puedo dar vuelta, pero aquí tiene el hoyito, miren, el soporte, porque los dejé secando de esta forma, ¿sí? Por eso nuestros moldes de panetone tienen estas perforaciones,
¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que a la hora que usted está aquí y se pone a enfriar, por estas perforaciones va a salir el, la humedad, que siempre el vapor y todo esto, ¿verdad? Incluso a los lados también tiene una especie de textura que es para que pegue también. Y está, si lo ven, está también perforado, es para que respire propiamente el panetón. Estamos. Ana María Sánchez dice 3 onzas, 170 grados por 20 minutos. Así es, los mini panetones así van a quedar. Ese es el tiempo de cocción. Pero después de por lo menos hora y media de fermentación, por favor. ¿Sí? Ya vieron los que voy a hornear ahorita, todavía me falta un poco para hornearlo, solo que el horno todavía no estaba listo. Y bueno, listo. Chefcito, ¿el panetón lo dejó refrigerado o congelado? ¿Cuánto tiempo y con qué los cubrió? Como ya tenía el tamaño que es, los congelé primero. Ayer en la mañana los hice. De hecho, estos se hornearon como a mediodía, como a las 12, una. Entonces, de la una para las 6 de la tarde los metí en el congelador. ¿Para qué? Para que el proceso de fermentación lo siguiera. ¿Sí? Entonces, los congelé rapidito, los puse ahí, mi refri está bien frita, y lo que hice fue paralizar todo el proceso. Cuando me fui a la casa, después a las 6 de la tarde que me fui a mi casa ya, los dejé metido abajo. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana los iba a necesitar. ¿Sí? Eso es como cuando usted descongela el pollo, ¿verdad? No lo puedes descongelar al ratito. No, tiene que dejarlo una noche antes afuera para que se descongele poco a poquito y que el proceso de congelación hasta que se va a la cocción sea por etapas, no de un solo, digamos, porque si no el horno va a tardar más, se puede resecar y todo. Entonces, mejor hoy en la mañana, ayer en la noche, lo dejé ya abajo, refrigerado. Y hoy en la mañana, solo vine a las, ¿qué tipo? 8 de la mañana, lo saqué y los dejé ahí para que se terminaran de que llevaran a su temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, ya los fui a hornear. De hecho, crecieron un poquito todavía más, ¿verdad? Entonces, ahorita en lo que está el horno, de hecho, los volví a meter a la refri para que ya no siguieran creciendo, ¿sí? Entonces, eso se va. ¿Es opcional congelarlo después de fermentado? No, sí. De hecho, no se debe de congelar. Eso yo lo hice por cuestiones de... por ejemplo, usted va a hornear, hizo 6. Ya están, pero no va a ser 2 primero y 2 después porque su horno solo le caben 2. Entonces lo que va a hacer usted es venir y le va a poner pausa al proceso de fermentación. ¿Cómo lo hace? Metiéndolo a la refri. ¿Sí? Nada más. O si usted tiene mucho trabajo y los quiere para mañana y hoy tiene libre, los hago hoy, los congelo y ya mañana los horneo. Se puede. O sea, estoy diciendo que sí se puede porque yo así lo hice el día de ayer, ¿verdad? Para no venir hoy y hacer y que saber si se me iba a dar el tamaño para poderlos hornear acá en vivo, ¿verdad? Entonces lo hice de esa forma y están perfectos. Ahorita se van a ir al horno y bueno, listo. ¿Es sacándolo del horno y colgando, chef, o me equivoco? Corríjame. No, yo diría que déjelo un tiempo que medio se enfríe un poco, porque solo sacándolos, y acuérdese que usted lo tiene que agarrar y meterle ahí, ¿verdad? No lo puede hacer así porque no va a tener soporte. Entonces lo va a agarrar, le abre un poquito con alguna agujita y ya cuando está a una temperatura
que usted lo pueda agarrar, hace eso, ¿sí? Para que no siga viniéndose hacia abajo, ¿verdad? Y que pueda enfriar y que quede firme. ¿Estamos? ¿En qué momento se cuelgan los panetones? Bueno, ya los vimos. Le dan pausa, dice, le dan pausa al proceso de fermentación. Muy bien, ahí Ana María Sánchez, muy bien, María Carmen. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, dice. La verdad es que, mire, a mí me encanta. Aquí no hay secretos para el profe, para Eric. No hay secretos. La verdad es que si yo puedo, y bueno, la verdad es que tampoco, a veces no sé qué necesitan ustedes, pero si ustedes me preguntan, yo les, con mucho gusto, les puedo apoyar en eso, ¿verdad? Y les puedo decir todo lo que estamos aprendiendo y hemos aprendido en todo este proceso desde chicos. De hecho, bueno, eso es importante, ¿verdad? Nada de envidia aquí, nada de envidioso del profe, ahí cualquier cosa estamos a la orden. Dice Marcela Palomino, ¿cómo está el proceso de tener la fermentación? ¿Aplica para el pan integral? Ahora, lo que pasa es que cuando usted hace panes integrales, usa bandejas grandes. Si utiliza un pan molde, sí pudiera aplicar para todo pan fermentado. Con mucho ojo, porque hay quienes le dan el 100% de fermentación, entonces a la hora de ese manejo puede que colapse. Entonces, ojo, el panetone, por ser una masa cargada y pesada, da para esto. Pero hay panes que son muy llenos de aire, entonces posiblemente puede colapsar, ¿sí? Ojo con eso. Dice Segunda Vizcarra Rossi, dice: profesor, yo estaba trabajando porque vivo en Francia con ganas de avance y me gustaría ver el video, ¿quedará grabado? Así es, queda grabado desde el principio hasta el final, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y luego lo suben a YouTube y ahí en el canal de YouTube puede estar. De Lupita SQ, falta su receta, porfis, dice. Bueno, vamos a ver la receta. Bueno, ya nos viene la degustación. Vamos a tener que ir a hacer un cafecito ahorita para comer con panetone. Muy bien. Mis moldes de panetone no están perforados, solo tienen la base acanalada. Es normal. Tiene que tener unas pequeñas perforaciones. Si no está, bueno, con una aguja hágaselas usted, no hay problema. Aquí todo se puede solucionar. ¿Qué cantidad y peso utilizó de esponja para las 2.5 libras que hizo? La mitad de lo que dice la fórmula. Creo que la fórmula dice 1 libra, creo que son 8 onzas, pero no sé, ahorita vamos a ver. Ahora, les voy a dar mi formulación completamente, o sea, los ingredientes son muy parecidos, pero el proceso es distinto. ¿Por qué? Porque yo en mi formulación, en la esponja la agarro de la misma fórmula, ¿sí? Si hago 5 libras, vengo yo y digo, voy a hacer 2 libras de esponja, separo esas 2 libras con un día de anterioridad, a las 2 libras les pongo 25 onzas de agua y 1 onza de levadura. Eso lo amaso y lo dejo fermentar. Entonces, esa es mi esponja. Después vengo al siguiente día y digo, bueno, voy a hacer mis 5 libras de panetone, pero como ya le agregué 2 libras de harina a la esponja, ya solo peso 3 libras, porque las otras 2 van en la esponja. La levadura, por decirle, voy a utilizar 2 onzas, como ya utilicé 1 onza, solo utilizo 1. Y el agua igualmente, ¿sí? Ojo con eso. Ahorita vamos a ver, denme 2 segundos, solo voy a la compu, lo pongo y estamos. Mientras tanto, vean los panetones, los mini panetones que hemos hecho el día de hoy.
nos vamos con la formulación. Vamos a ver a casa. Ahí estamos. Vamos a ver si don Rosendo nos hace una toma ahí que se pueda ver. Era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí utilizamos harina dura, 3 libras. Pero en la esponja que está aquí abajo, estamos utilizando... no, aquí está, pero denme 2 segundos. Bueno, vamos a ir viendo, ahorita se los compongo ahí. Vamos a ver, ahorita estamos 2 segundos, ahorita se los coloco y vamos a ver qué es lo que, porque se la voy a dar por 5 libras. Muy bien, vamos a ver. Se lo vamos a dar por 5 libras. Bueno, y vamos a irlo haciendo, haciendo paso a paso. Vamos a ver, don Rosendo, veamos ahí. Para la fórmula dice que voy a utilizar el 100% de harina, o sea, 3 libras, pero voy a utilizar 2 libras en la esponja. ¿Estamos? Bueno. Margarina y manteca estoy utilizando el 10%, pero como la esponja no lleva margarina ni manteca, o sea que sigo con lo mismo. A 5 libras el 10% es 8 onzas, entonces yo le voy a colocar 8 onzas acá. ¿Sí? Vamos entonces. Con la levadura y nos vamos a ir con la leva, dice que es el 4%, pero nos vamos a ir a la esponja, por favor. Primero, para la esponja yo voy a utilizar de agua el 65% de las 2 libras. Eso quiere decir que en la casilla de las esponjas voy a utilizar 21 onzas de agua. 21 onzas de agua y levadura voy a utilizar el 2% de 32. ¿Qué quiere decir eso? Que el 2% es 0.5, vamos a utilizar, o sea, 0.5, no 0.05. Ahí está, 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Media onza. Ahora, nos vamos a ir arriba. Seguimos entonces con la levadura. Voy a utilizar para las 5 libras el 4%. ¿Cuánto es eso? 3 onzas. Pero como ya utilicé media onza, entonces solo voy a utilizar... bueno, pongámosle ahí 2 onzas y media. Exacto, muy bien. Entonces voy a sumar la media onza, entonces serían 3 onzas. Vamos a ponerle en el peso final en onza, 3 onzas. École. Huevos, voy a utilizar 15%. Esto es 12 onzas. De azúcar voy a utilizar el 28%, que me equivale a 22 onzas. Sal, voy a utilizar el 1%,
que es 0.8 de onza. Leche en polvo, vean, aquí ya hay leche en polvo. Sí, voy a utilizar para 5 libras el 3%, que son 2 onzas y media, 2.5. De agua voy a utilizar, ojo, de agua voy a utilizar el 25%, el 28%, que dijimos que es 22 onzas. Pero como ya utilizamos agua 21 onzas, ¿cuánto me queda? 7. Una onza. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, donde dice agua, por favor, a la par, en el peso final, vamos a agregar 22 onzas. Muy bien. Ron para hidratar, unas 10 botellas. Ah, no, son mentiras. No, no son 10 botellas. Es una cantidad necesaria. C diagonal N. Cantidad necesaria. Muy bien, cantidad necesaria. Esencia de panetona, el 1% dice acá. Esto voy a utilizar el 1%. Es aproximadamente 0.8 de onza. Fruta cristalizada, el 10%, 8 onzas. 8 onzas de fruta seca. Y 8 onzas de pasas de uva. Bueno, y listo. Ahí estaría la formulación. Color amarillo, huevo. Bueno, podría hacerle ahí esencia de panetone, ya dijimos, y color amarillo huevo, cantidad necesaria. Ahí está, ese es otro regalo. Prueben hacer cualquiera de las dos fórmulas, la que está posteada en Facebook, o esta fórmula. Esta ya lleva leche en polvo, no es mucha la diferencia, pero va siendo. Aquí la diferencia la marca más de que estoy utilizando la esponja como parte de la fórmula. En la que hicimos hoy, la esponja es un ingrediente extra. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Muy bien, vamos a hacer la degustación. Y ya que está este panito acá, ven a mí. Bueno, vamos a hacer la degustación. Y vean, voy a cortar este. Ven a mí, por favor. Panetone. ¡Hala, qué rico! Este, por ser pequeño, no le tocó mucha fruta por dentro, pero tiene fruta por fuera. Le quito. ¿Y saben qué? Miren, estos mini panetones, este, exactamente este, lo hice en un molde de cubilete. ¿Sí? Bueno. Ven acá, panetones, te voy a comer. Muy bueno. Muy bueno. Qué bueno está. Y agarré uno que tiene frutas encima, que tiene roncito, entonces es un panetone con piquete. Bueno, ojo, son 22 onzas total, 21 que utilicé en la esponja y una onza que voy a utilizar en el refresco, se llama eso. ¿Sí? No son 22 más 21, porque si no nos va a salir ahí un batido. ¿Sí?
La fórmula que les acabo de dar es más, es más suave, ¿sí? Eso, cuando una masa es más suave, hace que se pueda fermentar más rápido. Cuando una masa queda muy durita, la fermentación va a costar, ¿sí? Ojo ahí. Muy bien, los moldes, me imagino que están ahí todos con esto. Bueno, hay varias tiendas, créanme, donde yo compré esto, hay suficientes. Yo les preguntaba y me decían que sí tenía. Entonces lo pongo ahí. Ana María Sánchez dice, gracias por la clase magistral, Cheferia. Ay, no, hombre, ahí estamos a la orden. Gracias, don Rosendo, y muchísimas gracias, CDK Guatemala, por compartir esta transmisión tan especial. Dios les bendiga grandemente. Igualmente, sí, Ana María, Ani María, no es Ana María, es Ani María. Ani, de veras, es un gusto para mí. Triste porque en el año 2020 ya solo me queda por dar un curso. Y es el día martes. Hoy me cambié y le aviso de una vez ahí a los compañeros. El curso de la próxima semana va a ser martes. ¿Sí? Porque ya miércoles estamos en convivio en mi casita solito. Bueno, estamos ya fuera a disfrutar de las fiestas de fin de año en casa, definitivamente. Encerraditos en casa, pero bueno, a disfrutar de la familia y de los hijos, ¿verdad? Entonces, ya es el último del año, pero vamos a ir a recargar baterías para que el próximo año esto se venga con muchos cursos interesantes. Se vienen los módulos, módulo de panadería y módulo de pastelería. Busque el link en Facebook, ya está el post, de hecho hay un post especial, métase al link y bueno, bueno, métase al link y se puede preinscribir. Que conste, hay becas para que usted pueda meterse a estos cursos. Van a ser a distancia, pero muy interesantes. Ya los dimos este año, terminamos con los que habían empezado en enero, los terminamos para hacer el programa piloto, y muy interesante. Hicimos todos pan y pasteles en casa, al igual que yo hacía aquí, y ustedes van a estar haciendo sus panes y pasteles en casa. ¿Sí? Eso sí, yo ahí sí los tengo que ver yo los veo, yo tengo mi pantalla, y bueno, quiero ver sus panes, cómo van, quiero ver su masa, quiero ver cómo amasa, quiero ver cómo, y todo, ¿verdad? Entonces, es completamente de 2 días, ¿sí? Ustedes tienen que tener su internet, su tablet, teléfono o computadora, y bueno, ya nos metemos a una clase muy, muy bonita, y que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Pero eso sí, primero se inscriben, va por un proceso el cual vamos a ir viendo quiénes se hacen acreedores de las becas para módulos, así que son estos diplomados, módulos de panadería y pastelería de Molinos Modernos, ¿sí? Ojo, ya está nuestro panetón en el horno, unos 10 minutos y sale. Ahorita vamos a ver qué tan grandes están. Grandotes están, así grandototes, lindos, gorditos, altos, ahí estamos perfecto, ¿verdad? Bueno, Cristina Pérez dice, buen día, ¿en dónde puedo obtener la información para los cursos de pastelería? Bueno, ahí en Facebook está el post, o sea el anuncio, y ahí tiene un link, y ahí podemos apoyarle. Si no, mi nombre es Eric Mazariegos, mi número de teléfono 56 32 91 38. Llámame y yo le mándame un WhatsApp
y yo le mando el link, ¿sí? Y listo. Dice Marlon Orlando Vázquez, hay que hacer un convivio en Zoom. Muy buena idea, muy buena idea. De repente el martes vamos a hacer pan sándwich, pan de molde, pan de caja. Y de repente, de una vez hacemos el convivio, música. Vamos a traer un pavo con una pierna horneada ahí. Y hacemos convivio, claro que sí. Bueno, Yajaira Acevedo dice, los que vivimos en otro país aplicamos para esos cursos. Yajaira, lo sentimos mucho, es exclusivamente para Guatemala. ¿Por qué? Porque vamos a pedirle que nos... que vamos a estar más en contacto, dónde está comprando su harina y todo esto, ¿verdad? Es muy importante, entonces en otros países se nos dificulta, ¿sí? Entonces, lamentablemente por esta vez... vamos a empezar con los de acá de Guatemala, el país de Guatemala, ¿verdad? Definitivamente. Pero vamos a ver si nos dan chance de dar algunos cursos a nivel internacional. Ya va a ser el chef internacional, ¿verdad? Bueno, va, ahí está. Ok, perfecto, entiendo. Dice, muy bien, Yajaira, estamos ahí a la orden. Lupita SQ dice, ¿seguirán estos cursos virtuales? Claro que sí. Facebook llegó para quedarse. Y es lo único bueno que le vamos a sacar a este año. Son estos cursos, ¿sí? Pero bueno, así como muy pocas cosas que nos dejó este año, más nos vino ahí a mover el piso un rato. Pero bueno, ahí estamos todos sobreviviendo. Así dice la canción, ¿eh? Sobreviviré, dice. Bueno, estamos sobreviviendo y bueno, yo creería que vamos y Facebook queda. Martes y miércoles, cursos de aquí hasta que Diosito nos dé autorización, ¿verdad? Entonces, ya salen los panetones porque con eso vamos a terminar. Vamos a ver ahí, mil gracias ahí al compañero que nos está apoyando ahí en el horno. Muchas gracias. Bueno, la última es, yo me despido, pero vamos a cortar hasta que vengan los panetones calientitos y bonitos, ¿verdad? ¿Alguna última duda que tengan? Dice, aprendí a apreciarlo mucho, Chef Félix. Ah, muchas gracias, Ana y María. Muy bien. Claudia González dice, ya es chef internacional, me sentí súper feliz de ver a los chefs de CEDECAP Guatemala en las transmisiones de CEDECAP República Dominicana. ¡Hala, qué bueno! Estamos a la orden, de ver a República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y bueno, estamos a la orden. Siempre allá en República Dominicana tenemos nuestras harinas, tienen otros nombres, pero bueno, siempre molinos modernos. Exacto. Dice Isabel Blanco, muchas gracias CEDECAP Guatemala, gracias Chef y muchas gracias, bendiciones. Bueno, para los que quieran venir a comprar premezclas, harinas, están las tiendas Express, zona 9, ciudad de Guatemala, y zona 3, acá en Quetzaltenango, adentro de las instalaciones de Molino Excelsior, ¿sí? Usted solo bocina, pipip, entra, se parquea, se baja, compra y bueno, listo, ahí estamos, ¿sí? Estamos acá para atenderle. Si usted dice, está ahí en la tienda y tiene alguna duda, le dice al joven que está ahí, mire, ¿será que me puede llamar al profe Eric o al chef Eric? No sé cómo me dicen, pero yo con mucho gusto le voy a atender. Estoy aquí muy cerquita de la tienda y podemos platicar y despejar cualquier duda también. ¿Estamos? Muchas gracias, Chef Félix. Excelente clase. Gracias por tantas enseñanzas. Bueno, ahí estamos a la orden. Y nos vamos a ir
creo que vamos a traer los panetones, miremos cómo están, ya están casi al 100%, si les hace falta un poco, los vamos a sacar, los mostramos y luego los vuelvo a meter para que se sigan horneando. Así que vamos a ver, los vamos a traer para que ustedes vean cómo salió el congelado. Bueno, y ya está, me voy a poner mis guantes. Vean esto, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué lindo! Un aroma espectacular, un sabor muy lindo. Miren, este se greñó, fue el que lo pinchamos ahí para. Y tenía mucho más fuerza. Greñado, lindo, precioso, de veras. Muy, muy bonito. Este fue el que congelamos el día de ayer. O sea que sí sale. Sí sale, de veras. Muchísimas gracias, don Rosendo. Gracias, compañero, de veras. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias a usted por estar pendiente de estos cursos. Y bueno, definitivamente darle gracias a Dios y a Molinos Modernos de CAP Guatemala, porque ellos hacen posible esto, ¿verdad? Los veo el día martes a las 10 de la mañana, pan sándwich. Día miércoles vamos a estar dando un curso desde la sede Ciudad Capital, que también es teórico, pero muy, muy provechoso. Aprovechelo. Y bueno, estamos terminando el año. Inscríbase para módulos. Y bueno, yo me quedo degustando, degustando. Y salud. Sí, señor, aquí no.